Ya entró la noche de hoy y vino el frío. Aunque no estamos todavía en invierno, bajaron las temperaturas y está prendida la estufa leña. Esa estufa leña que nos da calor es muy típica en el campo, aunque hay en las ciudades también. A veces Dios nos lleva a distintos lugares, en distintas circunstancias. A veces nos toca lo mejor, pero a veces Dios nos envía a otro lugar. A veces Dios te tiene que esconder por una temporada. Hay momentos dentro de la cueva y momentos fuera de la cueva. Quienes tenemos algunos años sabemos que hay momentos donde tienes que llenarte tú antes de darle a otros. Y hay otros periodos donde es necesario crecer en lo secreto. Hay momentos donde no todos te entenderán. Hay momentos donde vas en la barca con Jesús y en otras donde Él te pide caminar sobre las aguas en fe para llegar a Él. Por eso es necesario que aprendas a quitar la mirada de tantas cosas y solamente enfocarte en Jesús. Hoy es ese día que tienes que aprender a depender de Dios en todas las cosas. Si oras antes de empezar algo, todo te saldrá bien. Debes colocar a Dios en primer lugar. Dios jamás debe ser postergado. Cuando oras antes de empezar algo, todo te va a salir bien. Hoy es un día para decirle: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuestro querido amigo Albeniz dejó el lugar donde estaba y se fue a vivir a Suiza y nos envió fotos, imágenes que compartimos, deseándole éxito. Albeniz le gusta cocinar, trabaja en restaurantes. Y así como muchos que están alrededor del mundo haciendo distintas tareas, coloca a Dios en primer lugar y Él te sorprenderá seguramente. Estoy de pie porque Dios me sostiene. Camino firme porque Dios me sustenta. He caído, pero Dios me ha levantado. He cometido errores, mas Dios me ha perdonado. Soy imperfecto, pero la gracia de Dios está sobre mi vida. Yo te invito hoy a orar en cualquier lugar del mundo donde estés y decirle: querido Dios, esté en el lugar donde esté, esté en la cueva, esté caminando sobre las aguas. En cualquier lugar, tú ocupas el primer lugar. Gracias por hablarme cada día. Gracias por cuidarme. Gracias por amarme cada día. Gracias por protegerme. A veces siento que no merezco tanto amor. Oramos en el nombre del poderosísimo Señor Jesús. Amén. A veces en las noches, recuerdo aún cuando era niño, era joven, me gustaba cantar, tocaba la guitarra y cantaba canciones, como estas que nos envió una querida amiga, mandó de un primo, cantando con una señora de 90 años. Escenas que transmiten una alegría inmensa.
Si este audio te gustó, colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día que pasa, seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp, +598 97 10 22 77. Amén. Puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada.